Muy buenas mis cebados, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tal y como habéis podido comprobar en la miniatura, el título y la descripción y todo eso que normalmente la gente ni ve ni tiene ganas de ver, os traigo mi top 5 de los mejores cortos para mí de esta serie de 18 capítulos que es Love, Death and Robots. Y también en vista de que la review completa que subí el día de estreno pues gustó tanto y que encontré en esa descripción, pues he decidido traeros un pequeño vídeo añadiendo un par de cortos más de los que ya mencioné en dicha de review, que por cierto no tiene desperdicio y que coño, que un canal como el nuestro de menos de 2000 suscriptores haya llegado a casi 5000 reproducciones el vídeo, pues joder, yo me siento orgulloso. Y tú como cegato también, que lo has hecho posible. Quería además haceros un breve e importante recordatorio que este top es personal y lógicamente diferirá de vuestro que, como bien hice en la review completa, algunos me dijisteis vuestros tres cortos favoritos y aquí la verdad es que te invito a que vayas más allá y me comentes tus cinco cortos favoritos que, joder, de los 18 que son, es muy difícil porque es que todos son brutales en mayor o menor medida. Y la verdad es que estaría difícil, decidirse. Como buen top que se precie, iremos de menos a más. En el quinto puesto tenemos Guerra Secreta, que técnicamente es una maravilla y su historia, ¡buah! Lejos de ser la típica flipada épica que nos quiere contar la historia de cómo el Ejército Rojo, en pro de ganar la guerra, rompió el saco de la ambición y pidió ayuda al infierno, saliéndole el tiro por la culata y lidiando no solo con el problema nazi, sino también con los demonios de la profundidad de la Tierra, joder, es brutal. Es una de mis favoritas porque, aparte de que no me esperaba este enfoque de la Segunda Guerra Mundial y los demonios al estilo Doom, le sienta de cojones. Una mezcla así como hizo Netflix con los zombies y el medievo coreano, con su serie de Kingdom, que también tenéis en el canal, completa y analizando capítulo a capítulo y que si no has visto, ya tardas. En Guerra Secreta, tal y como dije en la review, empatizas con unos personajes que son muy cliché, ¿vale? Tienes al sargento duro con su hijo en su escuadrón, que no duda en sacrificar a sus hombres y a sí mismo por la madre patria. Además de tener al típico hombre enorme que es capaz de matar él solo a más demonios que nadie, al listillo de turnos, al manitas, es que lo tiene todo y no defrauda. Y en unos intensos 15 minutos, ¡fua!, es que te maravillan a un nivel visual bestial. Además que tienes un motion capture que más de una producción de cine querría. La verdad, necesitamos que nos cuente más con una especie de precuela o miniserie o algo, ¿no? Por Dios. En el cuarto puesto tenemos a Zima Blue, ¿vale? Ha sido muy complicado decidir cuál poner en este puesto. Pero bueno, Zima Blue se ha llevado la palma porque es que ha ganado no solo por su estética, sino por su mensaje. Tienes que el artista Zima Blue es un tipo que ambiciona llegar a todo el mundo con sus obras, caracterizadas por tener una forma geométrica azul cielo o marino en el centro de sus obras, que poco a poco van creciendo en espectacularidad, como si su ambición no tuviese fin. A mí el giro que da la historia cuando le cuenta a Claire su origen me dejó muy loco. Realmente él nació por la ambición de su creadora de perfeccionar sus funciones, de poder decidir por sí mismo cómo y de qué forma limpiar la piscina. Y ese legado es el mismo que él sigue, el de conocer el universo, el de plasmar su visión a todo el mundo, el de esos azulejos que limpiaban la piscina. Aquí, después de meditarlo mucho, creo que el sentido es que una vez lo has visto todo y has satisfecho tu necesidad de conocer absolutamente todo o la verdad que necesitas, quieres una vida sencilla y, al igual que el robot, dedicarte a lo que realmente te gusta o lo que realmente te llena. La verdad es que es un buen mensaje para aplicarte a ti mismo, ¿eh? En la tercera posición tenemos la ventaja de Sony, como ya comenté en la review completa. Aquí Fran351, un suscriptor del canal, me ha recordado, y tiene razón, que esta historia es muy parecida en concepto a Acero Puro, una película de Hugh Jackman en la que robots gigantes luchan entre sí en un ring controlado por humanos. Y la verdad es que el símil, vamos, es que es inevitable y tiene mucha razón con eso. En este corto además he leído el término de basura feminista. A ver, un momento, yo no soy de meterme en polémicas de este tipo, ¿vale? Solo os diré una cosa. A mí es que me da igual el trasfondo político o social. Si la historia es buena, es que me da absolutamente igual si la protagoniza un hombre o una mujer. Lo digo porque mucha gente, ¿vale?, se ha quedado con la historia de que Sony ha sido violada por un grupo de energúmenos y busca venganza. Pero lo mejor es que el propio corto te explica lo contrario. La propia Sony lo dice. La gente no ve más allá que a una chica buscando venganza. Y el sentido del corto no es ese. Esa es la base de la historia para que conozcas al personaje, a cómo ese acto que la dejó destrozada, literalmente, la obligó a vivir en el cuerpo de la bestia y por eso gana cada combate.
porque a diferencia del resto de combatientes, ella lucha por su vida y no usa un avatar que puede usar sin miedo a morir. ¿Tan difícil cuesta de ver esto, por Dios? A algunos les resulta sorprendente que en pleno siglo XXI tengamos que seguir viendo historias de venganza basadas en cómo alguien ha sido abusado sexualmente. Pero yo me pregunto, ¿no es peor que en pleno siglo XXI no veamos más allá de ese simple detalle? Joder, la historia visualmente es una gozada. Técnicamente, en sonido, su banda sonora es bestial y a mí al menos me han dado ganas de ver hasta los orígenes de Sony, el cómo llegó a formar parte de la bestia. ¿Y por qué esa bestia y no cualquier otra? El de sus primeros combates. De verdad, juzgad el arte visual por sus historias y no por quien las protagonice. Y ya para acabar, ¿qué más quieres? Joder, o sea, son bestias gigantes matándose y luchando a muerte. Es que ¿qué más quiere tu cuerpo? En el segundo puesto he colocado a Más allá de Akira, ¿vale? Aquí la calidad técnica es tan alta que es que yo he dudado de si eran personas de verdad o no. Cuando Greta y Tom tienen relaciones sexuales, yo he flipado. Yo y todos, creo, con esa escena y todo el corto en general. El concepto de realidades paralelas, sembrar la semilla de la duda en el espectador, es que ha sido brutal y brillante. Creo que con un segundo revisionado gana muchísimo la historia, porque veo más sólida la idea de que están atrapados en la grieta de Aquila, donde esos seres arácnidos asquerosos les absorben la vida, el alma o lo que sea que necesiten, joder, mientras mantienen a sus huéspedes en una especie de sueño basado en sus vivencias reales. Toda teoría es válida, por supuesto, como que puede ser una pesadilla del criosueño, o el producto de una resaca muy dura, o el producto de unas drogas demasiado potentes, pero lo que está claro es que en ningún momento sabes si realmente lo que has visto desde un principio es real o no. Y estas son unas cosas que no sentía al menos desde Matrix, Origen o Blade Runner, sin ir más lejos. Porque la cuestión es, ¿cómo Susie sabe que esa no es Greta la segunda vez que despierta del criosueño? Esos detalles, por Dios, esos detalles son los que confunden, malditos seáis. Y en el primer puesto y para acabar el top tenemos Buena Caza. Ya os lo comenté en la review completa, que para mí es la mejor sin duda en cuanto a historia y al menos lo visual. Una animación 2D que... ¡oh! Maravillosa. Buena Caza te habla de los cambios del mundo, que a veces nos superan o a veces nos benefician. En cómo Liang rompe con las tradiciones de su familia, ya que se da cuenta de que quizás lo que hacía su padre no era tan noble como él pensaba. Y cómo ayudando a Yang a volver a su forma de espíritu a través de esos mecanismos nuevos, es la redención de su familia hacia las criaturas y los espíritus mágicos que persiguió y castigó brutalmente, antes de que el mundo se convirtiese en un lugar de hierro y vapor. No solo por su historia de venganza, sino por lo que os cuento, me han enamorado a mí este corto. Lo mejor ha sido el rollo steampunk que la verdad no te esperas, y el cómo de alguna manera los débiles o los que están debajo de la cadena de mando devuelven el golpe a los que manejan el cotarro, insaciables ante un mundo del que son los amos y señores de todo. Y sinceramente, al igual que Yang cae en el cliché de la chica que es prostituida y utilizada en beneficio de los grandes o los poderosos, Liang cumple su papel de nativo esclavizado y utilizado como peón en un mundo que no quiere mancharse las manos. Sinceramente, yo quiero una precuela o una secuela de este corto, porque es que la verdad tienen tanto que contarnos que es imposible con 5 minutos abarcarlo todo. Bueno, este y todos los cortos en realidad, no me jodas. Así que nada, gente, espero que te haya gustado este top 5 de Love, Death and Robots, que como bien os he dicho es totalmente personal y lógicamente puedo diferir del vuestro, el cual os invito a compartir abajo en la caja de comentarios, que la verdad me encanta leer vuestras opiniones, incluso teorías de los cortos o la antología en general. Y nada, te invito también, oye, a que te dejes un buen like si te ha gustado el vídeo, porque oye, ayuda muchísimo, no te puedes llegar ni a imaginar cuánto, y si no, pues oye, lo echas a los leones, que aunque no te lo creas, también ayuda. Te suscribes si eres nuevo para acompañarme en esta aventura que es YouTube, y sobre todo, comparte el vídeo y el canal para que poco a poco vayamos ampliando esta comunidad cegata. Así que nada, gente, un besazo, cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo.